Me inicié a los 7 años en un club de papi fútbol que se llamaba Leandro N. Alem, en la ciudad de La Plata. Bueno, hice inferiores en Gimnasia de La Plata. Estuve ahí 2 años de cuarta, 1 año de quinta división y después hice sexta división y séptima división en Independiente de Avellaneda. Bueno, profesionalmente arranqué a los 22 años en el Club Villa San Carlos y después tuve pasos por El Porvenir, 2 de mayo, en el fútbol paraguayo, Defensa y Justicia. Estuve en Unión de Santa Fe, Vélez Sarsfield, Dula High de Pergamino, Unión de Santa Fe, Villa Dálmine, Juventud Unida San Luis y algunos otros. Tuve la suerte de compartir campo de juego con grandes jugadores. He tenido algunos de compañeros, otros de rivales. Pero bueno, la verdad que han sido varios. Con algunos todavía establecemos alguna que otra amistad. Pero bueno, el fútbol tiene estas cosas tan lindas que te da la posibilidad de conocer a grandes personas, a grandes jugadores, a grandes profesionales. Así que la verdad que en el recorrido de mi carrera he tenido la posibilidad de enfrentar a muchos jugadores y grandes de ellos que han logrado muchas cosas en nuestro fútbol. Sí, el puesto de arquero no sé si lo llamaría ingrato, obviamente que es un puesto diferente, distinto. Somos los responsables a veces de por ahí brindarle seguridad al equipo desde el fondo. La verdad que bueno, es un puesto muy particular, lo volvería a elegir 1000 veces. Podés pasar de héroe a villano en solo segundos. Pero bueno, es un lindo desafío que bueno, me tocó pasar, me toca transcurrir dentro del campo de juego. Pero bueno, obviamente que quizás algunos lo llamen un puesto ingrato, hay que estar preparado, tenés que tener una personalidad y muy particular para poder lograrlo, para poder hacer las cosas bien. La verdad que es un puesto que no lo cambiaría por nada. No, la verdad que del puesto me gusta todo. Como te decía recién, son desafíos. Tratar de brindar la mayor seguridad, de hacer lo que uno le gusta, a lo que uno se preparó durante toda la carrera, de tratar de atajar, de tratar de brindar y la confianza que el equipo necesita. A veces sale bien, otras veces sale mal. Trato de divertirme, aunque a veces sea muy difícil. Hay que hacerlo con responsabilidad, pero siempre pensando que el fútbol al fin y al cabo es un juego y hay que tratarlo como tal. Bueno, mi llegada a Agropecuario fue fácil, fue rápida. Yo estaba a punto de continuar en el club donde estaba jugando y bueno, a través de un llamado del presidente y reuniones con mi representante, estuvo la alternativa y la posibilidad de venir a Agropecuario, así que fue rápido. Fue una decisión que bueno, junto con la familia la tuvimos que tomar rápidamente, así que bueno, ya hace 7-8 meses que estamos en Carlos Casares, estamos en el club y la verdad que estamos muy, muy conformes y muy tranquilos. Bueno, la campaña no arrancamos de la mejor manera, o mejor dicho, sí arrancamos bien. Después tuvimos un tránsito de varios partidos sin poder lograr la victoria, lamentablemente se tuvo que ir un técnico que estaba haciendo las cosas para que el equipo mejore. Después vino el técnico actual,
y la cual trajo su idea, trajo su manera de jugar, y creo que de a poquito fuimos encontrando el camino, el mensaje fue claro, nosotros lo pudimos interceptar bien, y bueno, se fueron dando algunos resultados, y hoy el equipo muestra una solidez y muestra un estilo de juego que para esta profesión, para este lindo deporte, siempre tener una idea clara a la hora de jugar es muy importante y tratar de lograr ese protagonismo que uno siempre quiere. El equipo está para seguir sumando, para seguir aprendiendo cosas nuevas todos los fines de semana, para seguir fortaleciendo y alimentando la idea de juego que tiene, obviamente que siempre para lograr resultados y poder estar posicionado lo mejor posible en la tabla de posiciones, pero me parece que venimos por buen camino y hay que, con mucha tranquilidad, mucho trabajo, mucha humildad, tenemos que seguir trabajándolo y hacerlo cada vez mejor. Y bueno, después en el fútbol tuve muchos momentos lindos, también tuve muchos momentos malos, en esta profesión son más los momentos tristes que vas a transitar durante toda tu carrera que los momentos felices. Pero bueno, ahora no me viene uno a la mente, tengo varios, tengo muchos resultados deportivos y cosas que me ha brindado este lindo deporte. La verdad que yo soy muy agradecido al fútbol, muy agradecido a esta profesión. Viví muchas cosas importantes y aprendí un montón, así que la verdad que estoy muy, muy, muy feliz. Bueno, me parece que la situación que hoy está viviendo el país, el mundo entero, es algo atípico. Simplemente creo yo que tenemos que colaborar poniendo nuestro granito de arena, tratando de quedarte en casa, que es lo máximo que podemos hacer, cuidar de a vos, cuidar a tu familia, cuidar al vecino, y bueno, la verdad que de la mejor manera es quedándote en tu casa, y con la esperanza de que ya en algún momento todo esto va a ser solucionado, y ojalá que bueno, que cuando llegue el momento podamos valorar realmente todo lo que hoy nos está tocando vivir, que la verdad que es feo, pero creo que van a venir cosas muy buenas, no tengo ninguna duda. Nos vemos.